gracias, Paula. Y esto es porque mañana finaliza la primera etapa de un proceso que permite a los ciudadanos que participen activamente y decidan cuáles son las obras más importantes que debe sumar Río Cuarto. Se destina un porcentaje del presupuesto municipal a estos proyectos. Los mismos vecinos somos quienes los votamos. Se ha implementado por primera vez en el año 2016, ha sido muy exitoso y mañana finaliza esta primera etapa de presentación de propuestas. Estamos con Teresa Díaz, ella es presidente de del Círculo Vecinal de Río Cuarto. Teresa, gracias por estar aquí. Por favor, muchas gracias por invitar. Si hay alguien que sabe cómo viene la participación ciudadana, son ustedes, Teresa. Por eso queríamos que nos contaras. ¿Ustedes están permanentemente en contacto con la gente de los barrios, con el ciudadano común, como nosotros, ¿no? Que se está animando a participar. Es muy importante esta convocatoria de la municipalidad, muy importante porque el vecino ya se siente parte de haber gestionado las obras que nosotros, las instituciones, lo hacemos de hace tantos años, ¿no? Somos ahora 50 asociaciones vecinales y todas van necesitando, según los lugares o los barrios periféricos especialmente, que se ha extendido tanto la ciudad, necesita tantas obras. Entonces los vecinos siempre están acompañando para conseguir las obras que faltan. Que ellos mismos sean quienes los proponen, quienes los votan, genera este sentido de pertenencia, ¿no? Así es, están muy, muy contentos y participan y van contentos después a votar, primero presentar los proyectos, después a votar, y si ven que es más importante uno de otro sector, los están apoyando. Muy lindo y muy solidario. Eso es importante, Teresa, que me comentabas fuera de cámara, esto de que se presenta por sectores los proyectos, pero sin dudas benefician el conjunto de la ciudad. Entonces, a la hora de votar, tampoco es tan mezquino el voto, decir voto el de mi barrio solamente, voto el que realmente considero mejor. No, pasó en otras oportunidades que nos pareció muy importante un proyecto que le venía bien a toda la ciudad, como era el de tema de los perritos, de los animales, el castrador móvil. El castrador móvil, que se llevaron a cabo todos esos proyectos. Así que, bueno, bastante solidario también. Son 37 millones de pesos lo que hay destinados para estos proyectos. ¿A su criterio, este dinero es suficiente para la demanda que hay? Bueno, para lo que va pidiendo el vecino en la convocatoria al presupuesto participativo, siempre falta, ¿no es cierto? Porque si piden cordón cuneta, que mucha gente le está pidiendo, por ejemplo, cordón cuneta, ya no. Pero lo que van pidiendo hasta ahora, por ejemplo, nosotros pedimos cámaras, ya que estamos tan cerca de la ruta, y eso vendría a ser que beneficiamos varias vecinales, claro, como Jardín Norte, Comarca Norte, que somos nosotros, el acordeón, jardín. Entonces, estamos cerca de la ruta y es peligroso que viene gente de otros lados y todas esas cosas, entonces le viene bien a todas esas vecinales, ¿no? Así que bueno, ahí estamos pidiendo el tema de las cámaras nosotros. Ustedes están pidiendo las cámaras por una cuestión de seguridad. De seguridad. ¿Y tenés conocimiento de algunos otros ítems que se estén trabajando para presentar proyectos de los vecinos? Y hay sectores que piden cosas de la cultura, de hacer sus salones. Es completamente amplio. No hay límite, digamos. Incluso ahora que hay vecinales nuevas y que no tienen sus salones de uso múltiple, que son tan necesarios, porque en ese lugar, bueno, lo están pidiendo la gente. Y en ese lugar, aparte de las guarderías para los niños, bueno, van a tener los talleres culturales. Por eso es importante que tengan su salón de uso múltiple. Y sin dudas, de acuerdo al sector, cambian las necesidades. Así es. Se van adaptando. Y eso también hace tiene que ver con esto de la mirada solidaria, de decir, ellos están necesitando tanto y por ahí, desde mi lugarcito, estoy gozando. Claro, entonces se apoyan. Y nosotros, cuando fundamos la asociación vecinal nuestra, tuvimos que hacer de calle Muñiz a Laguna Blanca, gestionamos desde el agua domiciliaria. Bueno, después vino el agua, la escuela, el gas, las cloacas, como tres obras de gas para ir haciendo por sectores. La escuela 10 de junio fue impulsada por la vecinal, ¿no? Bueno, estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, pero hoy
le decía el intendente justamente hace 2 días, necesito una audiencia porque mi barrio necesita ahora más cordón cuneta, a pesar que hicimos varias cuadras, pero estamos vamos a gozar de ese desagüe tan importante que nos están haciendo. Bueno, eso va a permitir empezar a hacer cordón cuneta en todo el barrio, ¿no? Las necesidades van cambiando. Van cambiando las necesidades, sí. Y por supuesto, también estamos esperando la nueva empresa que ya se estaría haciendo cargo dentro de unos días de luz, porque necesitamos mucha iluminación en nuestros barrios. Está bastante atrasado el tema de iluminación, pero si Dios quiere, ponemos ficha en esta empresa que lo vamos a tener. Teresa, el presupuesto participativo tuvo su primera experiencia en el año 2016. Sí. Este ya es el segundo año en el que se implementa. ¿A tu criterio llegó para quedarse esta experiencia? Llegó para quedarse y aparte está en manos del doctor de Riva, que es alguien muy trabajador. Hemos estado juntos, yo lo he visto trabajar desde la Defensoría del Pueblo y él tiene mucha, mucha garra. Y va ampliando el presupuesto, porque recuerdo que los primeros eran de menos dinero, así que quedó para quedarse, sí, para bien de los vecinos. Para bien de los vecinos, sin duda. Recordemos entonces que mañana vence esta primera etapa en la que los vecinos pueden presentar sus proyectos en la página de Facebook, Presupuesto Participativo, pueden ingresar y allí tienen detallado todo lo que se debe presentar. La Universidad Nacional de Río Cuarto estuvo colaborando también, ¿no?, con los vecinos, instruyéndolos de cómo se presentan los proyectos y siempre, esa articulación fue fundamental. Siempre la universidad, la verdad, que es muy importante en la vida de la ciudad, ¿no? Porque a partir de la universidad cambió nuestra ciudad y la gente, y siempre están todas las áreas y todo el mundo a disposición de la gente. Gracias, Así Teresa. Que yo le comentaba a su compañera fuera del aire, sí, que yo recuerdo el día que fuimos a pedir los ciudadanos de Río Cuarto, que fuimos a pedir la universidad, que el palco se hizo donde está el monumento a Mansilla, que había venido el general Onganía, sí, con la esposa, y nosotros fuimos convocados por el señor Aguilar, que era el rector de Humberto Aguilar, del Colegio Normal número 2, y cuando pedíamos la universidad, la esposa de Onganía asentía con la cabeza, así que a partir de ahí fue una lucha de toda la ciudadanía, y hoy, bueno, es un orgullo, ¿no? Vaya, si le demos agradecimiento a estas personas que lucharon para que este espacio esté en Río Cuarto. Teresa, antes de despedirte, y a propósito de que hoy 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, me parece oportuno contarle a la gente que vos sos una de las tantas mujeres que le puso el cuerpo al cáncer de mama. Así es, así es. Yo soy operada de cáncer de mama. Nunca lo había dicho así en público, pero bueno, no tengo ningún problema y es como usted dice, muy oportuno este momento para que todos se hagan los chequeos. Hace 2 años y medio, estoy muy bien, sí, cada 6 meses hay que hacerse los chequeos, pero la verdad que es muy importante la prevención, ¿no? La prevención. Y bueno, yo me siento bien, con una energía bárbara para trabajar. Yo digo, el trabajo me salvó, nunca pensé mañana me voy a morir, nunca dejé de trabajar y bueno, y pienso vivir muchos años más y morir de otra cosa, no del cáncer de mama. Sí, un llamado a todas las mujeres, porque lo que me llamó la atención, cuando uno está en el problema, ve que hay tantas jóvenes, tantas chicas jóvenes. Yo cuando me hacía radioterapia veía tanta gente joven, ¿no? Entonces es muy importante que las mujeres hagan prevención y se hagan los chequeos. La detección temprana. Sí, gracias, sí, por el mensaje, Teresa. No, por favor. Muy amable. Gracias a ustedes por dejarme contarlo. Nosotros seguimos.